Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el Aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 23 de agosto. Los saluda María Fernanda Bernasconi, hoy ante los micrófonos junto a Sebastián Sansón Ferrari y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo nos acompaña hoy en la dirección técnica Patricio Chiprari. El anuncio en la lengua materna, San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. Así se titula la 18ª catequesis que hoy nos ofrecerá el Santo Padre en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Aprovechamos estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo, saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión, Setel Montevé de Alicante, España, Radio ACD de México, Radio Paz de Miami, Florida, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio Inmaculada en Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, Santa Teresita Radio. Proseguiremos luego, visto que el Santo Padre ya se asoma, para saludar a los fieles y peregrinos que se han dado cita esta mañana en el Aula Pablo VI. Entre los presentes hay muchas parejas de recién casados, las novias con su vestido y, naturalmente, fieles y peregrinos de los 5 continentes. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Con el saludo litúrgico se ha dado comienzo ya a esta audiencia general. Y ahora se procede a la lectura escogida para esta ocasión a modo de introducción del tema que el Papa abordará en esta catequesis. Se trata hoy de un párrafo del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. Que serán leídos, como hemos dicho, en los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. Leemos en este Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. A reading from the Gospel of Matthew. At that time, Jesus said, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise." Con este párrafo del Evangelio de San Mateo, en el que Jesús alaba al Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas, es decir, las cosas grandes, a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Es con esta introducción que el Papa Francisco hablará hoy del anuncio en la lengua materna y de San Juan Diego como mensajero de la Virgen de Guadalupe, que bien está representado con este parágrafo del Evangelio. Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. A continuación escucharemos esta lectura en nuestro idioma. Dem es der Sohn offenbaren will, Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Lectura del Evangelio según Mateo. Mientras se lee este pasaje del Evangelio en portugués, posteriormente en árabe y también en polaco, seguimos saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Radio Inmaculada de Galveston en los Estados Unidos, Catholic Faith Network en Nueva York, Santa Teresita Radio, Inmaculada TV, Radio Misión Católica de Sabaná, Georgia, Radio Magna de Chubut en Argentina, Radio Vicentina en Chile, Radio Regina Cheli de la Diócesis de Los Ángeles en Chile, Radio y TV Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio María en El Salvador, también Radio María en la República Dominicana y EWTN, Radio y Televisión en los Estados Unidos de América. Recordamos pues que estamos escuchando, a modo de introducción, la lectura de un pasaje del Evangelio según San Mateo tomado del capítulo 11. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, Así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y este parágrafo, como hemos dicho, ha sido escogido hoy a modo de introducción de la catequesis que en breves minutos el Santo Padre pronunciará, primero completamente en italiano y luego procederán los lectores en las demás lenguas a ofrecer a los fieles y peregrinos un resumen, mientras será el mismo Francisco quien lo hará en español. Y el tema, como hemos dicho, es el anuncio en la lengua materna. San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe, y se trata de la 18ª catequesis de la serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro percorso alla riscoperta della passione per l'annuncio del Vangelo, quello zelo apostolico, vedere come questo zelo apostolico. En nuestro itinerario para redescubrir nuestra pasión por el anuncio del Evangelio, este celo apostólico, en este itinerario, miramos hoy a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. Es una fuente viva. Los mexicanos están contentos, ¿eh? Ciertamente, el Evangelio ya había llegado antes de esas apariciones, pero lamentablemente también había ido acompañado de intereses mundanos. En lugar del camino de la inculturación, se había tomado con demasiada frecuencia el apresurado de trasplantar e imponer modelos preconstituidos, faltando al respeto a los pueblos autóctonos. En cambio, la Virgen de Guadalupe aparece vestida con las ropas de los nativos, habla su lengua, ama la cultura del lugar. María es madre, y bajo su manto encuentra un lugar todo niño. Y María se hizo carne, y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, en efecto, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, en la lengua materna. La Virgen nos habla en la lengua materna, esa que nosotros comprendemos bien. El Evangelio sí se transmite en la lengua materna. Y quiero dar las gracias a las tantas madres, a las tantas abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos. La fe pasa con la vida. Por eso las madres y las abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso a las abuelas y a las madres. El Evangelio se comunica. El Evangelio se comunica como nuestra María en la sencillez. La Virgen elige siempre a los sencillos. En la colina del Tepeyac en México, como en Lourdes y Fátima, hablándoles, habla cada uno con un lenguaje apto para todos, comprensible como el de Jesús. Detengámonos, pues, en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero, el muchacho, el indígena. El mensajero de la Madonna de Guadalupe. El mensajero de la Virgen de Guadalupe. Él era una persona humilde, un indio del pueblo. La mirada de Dios, que ama hacer milagros a través de los pequeños, se posó en él. Juan Diego había llegado a la fe ya adulto y estaba casado. En diciembre de 1531 tenía unos 55 años y mientras iba de camino ve en una colina a la Madre de Dios. ¿Y cómo lo llama la Virgen? Mi pequeño hijo muy amado Juanito. Su nombre era Juan. Después lo envía al obispo para pedirle que construya un templo allí donde había aparecido. Juan Diego, simple y disponible, acude con la generosidad de su corazón puro. Pero tiene que esperar mucho tiempo. Finalmente habla con el obispo, pero no le cree. A veces vuelve a encontrarse con la Virgen que lo consuela y le pide que lo intente de nuevo. El indio volvió al obispo y con gran dificultad se reunió con él. Pero el obispo, después de escucharlo, lo despidió y envió hombres para que lo siguieran. He aquí la fatiga, la prueba del anuncio. A pesar del celo, llegan los imprevistos, a veces de la propia Iglesia. Para anunciar en efecto no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal. Es muy importante, para anunciar el Evangelio no basta con dar testimonio del bien. Siempre hay que soportar el mal. Hace el bien, pero soporta el mal. También hoy, en tantos lugares, para enculturar el Evangelio y evangelizar las culturas, es necesario constancia y paciencia. Es necesario no temer los conflictos, no desfallecer. Hay tantos cristianos perseguidos que no pueden ejercer su religión. Juan Diego, desanimado, porque el obispo no lo escuchaba, pide a la Virgen que prescinda de él y que encargue a alguien más estimado y capaz que él. Pero es invitado a perseverar, porque siempre existe el riesgo de una cierta claudicación en el anuncio. Una cosa no va y uno se echa atrás, se desanima y se refugia quizás en sus propias certezas, en pequeños grupos y en algunas devociones intimistas. La Virgen, en cambio, mientras nos consuela, nos mantiene en marcha y así nos hace crecer como una buena madre. Una buena madre que sigue los pasos de su hijo, lo lanza a los desafíos del mundo. Juan Diego, así animado, vuelve a ver al obispo que le pide una señal. La Virgen se la promete y lo consuela con estas palabras. Que no se turbe tu rostro ni tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Así nos habla la Virgen en el corazón cuando tenemos dificultades, tristezas. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, siempre cercana para consolarnos? Luego le pide que vaya a la árida cima de la colina a recoger flores. Es invierno, pero a pesar de ello encuentra algunas hermosas, las mete en su capa y se las ofrece a la Madre de Dios, que lo invita a llevárselas al obispo como prueba. Él va, espera su turno con paciencia y finalmente, ante la presencia del obispo, abre su tilma, lo que usaban en la época para cubrirse, mostrando las flores. Y he aquí que en la tela del manto aparece la imagen de Nuestra Señora, la extraordinaria y viva que conocemos hoy, en cuyos ojos siguen impresos los protagonistas de entonces. He aquí la sorpresa de Dios. Cuando hay disponibilidad y obediencia, Él puede realizar algo inesperado, en tiempos y en formas que no podemos prever. Y así se construye el santuario pedido por la Virgen. Juan Diego lo deja todo y con el permiso del obispo dedica su vida al santuario. Acoge a los peregrinos y los evangeliza. Es lo que sucede en los santuarios marianos, lugares de peregrinación y de anuncio, donde todos se sienten en casa, en la casa de la madre, y experimentan la nostalgia de la casa, es decir, la nostalgia de donde está la madre en el cielo. Allí se recibe la fe de forma simple, genuina, popular. Y la Virgen, como dijo Juan Diego, escucha nuestros llantos y cura nuestras penas. Aprendamos esto, ¿eh? Cuando hay dificultades en la vida, pedir a la madre. Y cuando la vida va todo bien, vayamos también a la madre. Tenemos necesidad de ir a estos oasis de consuelo y de misericordia, donde la fe se expresa en lengua materna, donde se depositan las fatigas de la vida entre los brazos de la Virgen y se vuelve a la vida con la paz en el corazón, es decir, con la paz de los niños. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ahora, en francés, se presentan al Santo Padre los saludos de los fieles presentes hoy en el Aula Pablo VI y de quienes siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. Y a los fieles les explica, a los fieles franceses, que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles han llevado consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis que acabamos de escuchar del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestro descubrimiento de la pasión por el anuncio del Evangelio, fijándonos en Guadalupe, donde se apareció la Virgen María vestida con las ropas de la gente del lugar. A través de María, Dios sigue encargándose en la vida de las personas. Ella anuncia a Dios en la lengua materna de la gente. En sus diversas apariciones, la Virgen eligió siempre a gente sencilla y habló a todos en una lengua que pudieran entender. San Juan Diego, el mensajero de la Virgen de Guadalupe, era una persona humilde sobre la que se posó la mirada de Dios. Vio a la Madre de Dios en una colina. Ella lo llamó y lo envió ante el obispo para pedir que se construyera un templo en el lugar de la aparición. Tras varios intentos con el obispo, que permaneció incrédulo, San Juan Diego se desanimó. Consolado por la Virgen, volvió a ver al obispo, que le exigió una señal. Como prueba, la Virgen pidió a San Juan Diego que llevara flores al obispo. La imagen de la Virgen apareció en la tela del manto en el que había envuelto las flores. Así se construyó el santuario y San Juan Diego se dedicó a servirlo, acogiendo y evangelizando a los peregrinos. Ahora los saludos del Papa Francisco en italiano. Saluto cordialmente le persone di lingua francese, in particolare i pellegrini del Burkina Faso. Fratelli e sorelle, impariamo a frequentare i santuari mariani, dove in un linguaggio materno deporremo le difficoltà della vita nelle mani della Vergine Maria. Ci consolerà e aiuterà a trovare la pace nel cuore. Dios vi benedica. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, dijo el Papa Francisco, especialmente a los peregrinos de Burkina Faso. Hermanos y hermanas, aprendamos a frecuentar los diversos santuarios marianos, donde en un lenguaje materno pondremos las dificultades de la vida en manos de la Virgen María. Ella nos consolará y nos ayudará a encontrar la paz del corazón. Que Dios los bendiga, dijo el Papa. Elle nous consolera et nous aidera à retrouver la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse. Está lleno, dice el Papa, mirando el aula. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and... Ahora se presentan los saludos de los fieles de lengua inglesa al Santo Padre, que rezan por su misión de pastor de la Iglesia Universal. A los fieles se les recuerda que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica a los niños y ancianos, a los enfermos, a cuantos sufren, a los recién casados. Además, el Santo Padre bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en el curso de nuestra catequesis sobre el celo apostólico, hemos reflexionado sobre la difusión del Evangelio a través del testimonio de hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Hoy consideramos la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego, un acontecimiento que contribuyó decisivamente a la evangelización de América. Al aparecerse a Juan Diego, vestida de indígena, y hablando su lengua, la Santísima Virgen se mostró madre, la misma Madre de Dios, e invitó a los indígenas a refugiarse bajo su manto. El milagro de las rosas que florecieron en pleno invierno y la aparición de la imagen de la Virgen en la tela del manto de Juan Diego hablan elocuentemente del amor preferencial de Dios por los pobres y de la cooperación maternal de María en la extensión de su reino. También nos recuerdan el importante papel de las madres y de las abuelas en la difusión del mensaje evangélico y, como en el caso de Juan Diego, nuestra necesidad como cristianos de perseverar en la fe de nuestro bautismo. Que la Madre de Dios, cuya presencia amorosa se hace sentir en Guadalupe y en innumerables santuarios marianos de todo el mundo, siga atrayendo los corazones hacia Jesús, su Hijo, y hacia la verdad salvífica del Evangelio, dijo el Papa. Y ahora el Papa saludará a los fieles de lengua inglesa. Y lo hace en italiano. Y a los miembros del coro de Uganda, su tutti voi e sulle vostre famiglie, invoco la gioia e la pace del Signore nostro Jesucristo. Dios vi benedica. El Papa dijo: doy la bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa, especialmente a los ministrantes de Malta y a los miembros del coro de Uganda. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. God bless you all. También en esta ocasión nuestra compañera de la redacción alemana, Silvia, presenta al Papa los saludos de los fieles de lengua alemana al Santo Padre, quienes rezan por su misión de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín, mientras el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a quienes sufren. En definitiva, todos los presentes, a la vez que bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen de la catequesis del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, para nuestra catequesis de hoy sobre el tema de la evangelización, nos fijamos en el importante santuario mariano de Guadalupe, en América Latina, donde la Madre de Dios se apareció al indígena Juan Diego en 1531. El Evangelio ya había llegado allí, pero a menudo unido a los intereses mundanos de los conquistadores y de un modo que tenía poco en cuenta a la población indígena. La Virgen de Guadalupe muestra otro camino, el de la inculturación. La Madre de Dios nos habla en nuestra lengua materna. En María Dios se hizo hombre y a través de ella quiere entrar en la vida de las personas y de los pueblos de hoy. Ella encargó a Juan Diego que construyera un santuario en el lugar de la aparición. Pero antes tuvo que superar muchos obstáculos, también por parte de las autoridades eclesiásticas. La Madre de Dios culminó finalmente los esfuerzos obedientes, pacientes y perseverantes de su pequeño hijo muy amado Juanito, como lo llamaba, con un milagro. Ante los ojos del obispo, la imagen de la Virgen apareció en el manto de Juan Diego. Desde entonces, innumerables peregrinos han acudido a este lugar de gracia, donde siguen experimentando la asistencia maternal, el consuelo y la misericordia de María. Y ahora los saludos del Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la Madre di Dio, che anche nostra madre, ci accompagni con la sua intercessione su tutti i nostri cammini per poter giungere sani e salvi alla meta del nostro pellegrinaggio terreno. Nuestra Señora de Guadalupe, prega per noi. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, dijo el Padre, el Santo Padre, que la Madre de Dios, que es también nuestra Madre, nos acompañe con su intercesión en todos nuestros caminos para que lleguemos sanos y salvos a la meta de nuestra peregrinación terrena. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Hemos llegado ahora a nuestro idioma. Y el Papa ofrecerá el resumen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos los presentes, que extiende complacido a sus familiares, a los enfermos, a los ancianos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, retomamos el ciclo de catequesis dedicadas al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes, en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que auxilie, que fortalezca especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y sus nietos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Santo Padre, los fieles de lengua portuguesa desean testimoniar. También los fieles de lengua portuguesa desean testimoniar al Santo Padre su fidelidad y que rezan por su ministerio de pastor de toda la Iglesia. No final de esta audiencia cantaré. Silbonay recuerda que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica especialmente a los niños, a los ancianos, a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen de esta catequesis para los fieles de lengua portuguesa. En nuestro itinerario catequético sobre la pasión evangelizadora, hoy dirigimos nuestra mirada a América, donde la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. Como modelo de inculturación del Evangelio, la Virgen aparece vestida con ropas indígenas, habla en la lengua de los nativos, acoge y ama la cultura del lugar. Es madre y bajo su manto todo niño encuentra cobijo. María elige como interlocutores a las personas más sencillas para que su lenguaje pueda ser entendido por todos. Así sucedió en el cerro del Tepeyac en México y también en Lourdes y en Fátima. Dios, que ama obrar maravillas a través de los más pequeños, puso sus ojos en un humilde indígena, Juan Diego, elegido para ser mensajero de la Virgen. Con constancia y paciencia, virtudes siempre muy necesarias en la misión evangelizadora, Juan Diego acudió al obispo local con el mensaje de la Virgen, pidiendo que se construyera una capilla en su honor en el lugar donde se había aparecido. El obispo, que tenía dificultades para creer, vio la insistencia del indígena y pidió una señal. Y aunque era invierno, el indígena recogió hermosas flores en su tilma, que encontró en la cima del Tepeyac. Frente al obispo, al abrir el manto en el que llevaba las flores, apareció la imagen de Nuestra Señora, que hasta hoy conocemos y veneramos. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai gruppi di Santo Orcato, Viseu, Vilanova de Gaia e Rio de Janeiro. Vi ringrazio per la presenza. Seguendo l'esempio di San Juan Diego, annunciamo il Vangelo con costanza, perseveranza, senza fermarci davanti agli ostacoli e alle difficoltà. Vi benedico di cuore. El Papa ha dicho, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los grupos de São Torquato, Viseu, Vilanova de Gaia y Río de Janeiro. Gracias por su presencia. Siguiendo el ejemplo de San Juan Diego, anunciemos el Evangelio con constancia y perseverancia, sin detenernos ante los obstáculos y las dificultades. Los bendigo de corazón. Abençoo-vos de coração. Es el turno ahora de la lengua árabe, en la que también el lector presenta al Papa la devoción filial de los fieles presentes, quienes rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles de lengua árabe les explica que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a los ancianos y a los niños, a los jóvenes, a todos los presentes, sin olvidar a los que sufren, y que bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora les ofrecerá el resumen de la catequesis del Papa Francisco. El Papa dijo, queridos hermanos y hermanas, en nuestro camino para redescubrir la pasión por anunciar el Evangelio, hoy miramos a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. La Virgen María aparece aquí como madre, vestida con los trajes de los indígenas, y habla su lengua. En ella Dios se hizo carne y a través de ella sigue encarnándose en la vida de los pueblos, recordó el Papa. María anuncia a Dios en la lengua más familiar, es decir, en la lengua materna, porque es en esta lengua en la que debe comunicarse el Evangelio. Y quiero dar las gracias, dijo también el Papa, a tantas madres y abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos, porque la fe se transmite con la vida y se transmite con la sencillez. La Virgen elige siempre a personas sencillas, como en Lourdes y en Fátima. Detengámonos también, dijo el Papa, en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe. Era humilde, indio del pueblo. Llegó a la fe de adulto y casado. En diciembre de 1531, con unos 55 años, vio a la Virgen en lo alto de una colina, quien lo invitó y lo envió al obispo para pedirle que construyera un santuario en el lugar de esa aparición. Sin embargo, Juan Diego fue registrado en cierto modo por el obispo, que solo creyó en sus palabras cuando vio una señal dada por la Virgen, un manto lleno de flores recogidas en invierno por Juan Diego, sobre el que aparecía la imagen de la Virgen y en sus ojos el reflejo de los protagonistas de la época. He aquí la sorpresa de Dios, dijo el Papa. Cuando hay voluntad y obediencia del hombre, Dios hace algo inesperado, a tiempo y de un modo conocido por él. Juan Diego lo dejó todo y, con permiso del obispo, dedicó su vida al santuario. Y también nosotros, dijo el Papa, necesitamos peregrinar a los santuarios. Saludo a los fieles de lengua árabe. Siguiendo el ejemplo de María, digamos al Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras, concédenos ser instrumentos de gracia en tus manos. ما تريد ومتى تريد وكيفما تريد أعطنا أن نكون أدوات للنعمة بين يديك. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty. Hemos llegado a la lengua polaca, en que la religiosa presenta a los fieles al Papa, quienes rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Como en las lenguas anteriores, explica a los fieles polacos que al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá su bendición apostólica a los niños y ancianos, a los jóvenes y a cuantos sufren, y bendecirá a sí mismo los objetos de devoción, como por ejemplo los rosarios que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrecerá un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro camino para redescubrir la pasión por anunciar el Evangelio, miramos hoy a las Américas. Aquí la evangelización tiene una fuente siempre viva, Guadalupe. La Virgen María aparece aquí como madre. Está vestida con los trajes de los indígenas. Habla su lengua. En ella Dios se hizo carne y a través de ella sigue encarnándose en la vida de los pueblos. María anuncia a Dios en la lengua más familiar, la lengua materna, porque es en esta lengua en la que debe comunicarse el Evangelio. Y quiero dar las gracias a tantas madres y abuelas que lo transmiten a sus hijos y nietos, porque la fe se transmite con la vida. Y se transmite en la sencillez. La Virgen elige siempre a personas sencillas, como en Lourdes y en Fátima. Detengámonos en el testimonio de San Juan Diego, el mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe. Era humilde, indio del pueblo, y llegó a la fe de adulto y casado. En diciembre de 1531, con unos 55 años de edad, vio a la Virgen en lo alto de una colina, quien lo envió al obispo para pedirle que construyera un santuario en el lugar de la aparición. Sin embargo, Juan Diego fue registrado por el obispo, que solo creyó en sus palabras cuando vio una señal dada por la Virgen. Un manto lleno de flores recogidas en invierno por Juan Diego, sobre el que aparecía la imagen de la Virgen y en sus ojos el reflejo de los protagonistas de la época. He aquí la sorpresa de Dios. Cuando hay voluntad y obediencia del hombre, Dios hace algo inesperado a tiempo y de un modo conocido por él. Juan Diego lo dejó todo y con permiso del obispo dedicó su vida al santuario. Y también nosotros necesitamos peregrinar a los santuarios donde nos sentimos en casa, depositamos nuestras penurias en los brazos de la Madre y volvemos a la vida con la paz en el corazón. Y ahora los saludos del Papa Francisco. Saludo cordialmente i polacchi, fra quel che Tra qualche giorno celebrerete la solennità della Beata Vergine Maria di Częstochowa, colei verso la quale i fedeli si recano in pellegrinaggio come alla casa della loro amata madre, sia per voi un modello nell'ascoltare e nel meditare umilmente le parole di Gesù Cristo. Così testimonierete concretamente l'amore verso il prossimo, particolare alla popolazione ucraina, che soffre per la guerra. Vi benedico di cuore. El Papa ha dicho: saludo cordialmente a los polacos. Dentro de pocos días celebrarán la solemnidad de la bienaventurada Virgen María de Częstochowa, que ella, a la que los fieles peregrinan como a la casa de su amada madre, sea para ustedes modelo de escucha y humilde meditación de las palabras de Jesucristo. Así darán testimonio concreto del amor al prójimo, especialmente al pueblo ucraniano que sufre a causa de la guerra. Los bendigo de corazón. Zwłaszcza ludności ukraińskiej cierpiącej z powodu wojny. Z serca wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà. Los fieles de lengua italiana desean expresarle al Santo Padre su sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por las intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren, y bendecirá los objetos de devoción que llevan consigo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana. En particular a los fieles de Melizzano y a la unidad pastoral de Galio, acompañados por el arzobispo Giampiero Gloder. Dirijo ahora un pensamiento a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que el ejemplo del apóstol San Bartolomé, cuya fiesta celebraremos mañana, los ayude a ser testigos sinceros de Jesús y a soportar con fe el sufrimiento, pensando en los sufrimientos de los apóstoles del Evangelio. También a la intercesión de San Bartolomé encomendamos la querida Ucrania, tan duramente probada. Hermanos y hermanas, recemos por los hermanos y hermanas ucranianos, ucranios, que son tantos, tantos niños, tantas personas fallecidas como los niños. Recemos, por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Joviscum, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre Francisco sobre el anuncio en la lengua materna y San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe, mundialmente conocida. El Papa en sus saludos volvió a referirse a la martirizada Ucrania, pidiendo a los fieles en lengua italiana, así como también lo hizo a los peregrinos de lengua polaca, que recen, que no nos olvidemos de rezar por los niños desaparecidos y por las tantas y tantas personas fallecidas a causa de la guerra. En cuanto a la catequesis, el Papa dijo que el milagro de las rosas que florecieron en pleno invierno y la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tela del manto de Juan Diego hablan elocuentemente del amor preferencial de Dios por los pobres y de la cooperación maternal de María en la extensión de su reino. El Papa dijo que también nos recuerda el importante papel de las madres y de las abuelas, por quienes pidió un fuerte aplauso en la difusión del mensaje del Evangelio y, como en el caso de Juan Diego, dijo nuestra necesidad como cristianos de perseverar en la fe de nuestro bautismo. El Papa dijo por último que la Virgen, que la Madre de Dios, cuya presencia amorosa se hace sentir en Guadalupe y en innumerables santuarios marianos de todo el mundo, siga atrayendo los corazones hacia Jesús, su Hijo, y hacia la verdad salvífica del Evangelio. Bien, amigos, también nosotros nos despedimos en esta transmisión extraordinaria. Que tengan un feliz miércoles. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.